Bueno, loco, como pueden ver, ya acabo de unir este lado del tren delantero, de la araña, del soporte del motor, como quieran llamarle, con el otro lado mediante unos caños de 60 milímetros por 2 centímetros en 2 milímetros de espesor, con un caño de, creo que es 2 pulgadas, de 2 milímetros también de espesor, así que todo bastante gruesito, o sea, es el mismo espesor que tienen todas las piezas estas, nada del otro mundo, pero no fino. Ahora, inicialmente yo pensé en hacer esto simplemente, pero como está tan extendido y esto, la verdad es que no va a hacer bien la fuerza, tiene mucho brazo de palanca, no está bueno, estaría ideal hacerle otro soporte, así que lo que voy a estar haciendo es de acá continuar y acercarme a esta pieza acá, que es muy rígida, de hecho es el soporte del tensor de la suspensión. Voy a estar haciéndole un agujero acá y le voy a estar tirando un soporte a la araña para poder unirla y que no tenga más brazo de palanca, porque si esto está en el medio de dos soportes, no tiene brazo de palanca, entonces va a ser mucho mejor la fuerza. Así que ese es el plan, vamos a unir esto con esto y esto con esto. Bueno, loco, listo. Como vieron, ya le hice el soporte este del mismo caño que tiré acá, con una planchuela de 8 milímetros, con un bulón de 10 milímetros al chasis nuevamente. Así que esto, hicimos un cuadradito, una araña perfecta que está bien de soporte. Así que esto ahora está mega rígido. Estoy bastante contento cómo quedó. Esta es una pieza, como pueden ver ahí, me quedó mega chota. Pero bueno, no tengo más caño de este, así que no puedo volverla a hacer. Lo voy a rellenar a morir con la soldadora, no pasa nada. El resto quedó, la verdad, que muy, pero muy bien para hacer todo a ojo, básicamente. Así que vamos a sacar ahora esto y vamos a soldarlo por completo. Vamos a soldar las patas, vamos a soldar absolutamente todo. Así ya podemos poner el motor sobre las patas y soltarlo de todo lo del puente y no agarrarlo nada más que con las patas, como va a quedar finalmente. Ya tenemos abulonada el disco de goma del, bueno, la pata de Taunus, digámosle. Esto del frente creo que quedó muy bien, el soporte este, uniendo acá al chasis, a la araña, en dos puntos más, justamente para que esto no se flexione y aguante bien la fuerza de torsión, porque claramente lo vamos a estar cagando a palos al motor, entonces tiene que estar más resistente. O sea, el original estaría bien, modificado, hay que reforzarlo todo lo que puedas. De este otro lado, la pata también quedó joya,
terminé de soldar absolutamente todo. Está todo apretado. No como si lo fuera a sacar a la calle, pero lo suficiente como para seguir avanzando con el proyecto. Ahora, puede parecer que no, pero esto me llevó todo el día. Estoy acá desde muy temprano y ya es bastante tarde, se está poniendo el sol. Y bueno, yo voy a cortar por hoy, pero mañana vamos a seguir cortando y soldando cosas. Bueno, luego ahí recién corté el fierro ese de la dirección que va de un lado al otro, que conecta el brazo de la dirección que tiene la caja de dirección con la que va al volante al otro lado. Y bueno, claramente no estaba pensando bien y no va a funcionar lo que estaba mentalizando. Básicamente yo le saqué un pedazo que pueden ver acá que está cortado y acá que está cortado, que era del ancho del cárter, ¿no? Como para que esto en reposo, con las ruedas apuntando para adelante sin doblar nada, esto entre bien con el motor todo, claro. Pero el problema es que esto tiene que moverse para que las ruedas giren. Y una vez que se mueven, mirá cuánto se mete el fierrito en el espacio que estaría el cárter. Así que voy a tener que hacer un nuevo corte por acá. Y lo mismo del otro lado. Voy a tener que hacer un nuevo corte por acá. Porque mirá, se mete todo esto para adentro con, obviamente, la dirección apuntando para allá y esta de acá para allá. Así que ahora empieza una parte que es realmente difícil y que si no lo pienso bien o no lo hago bien, puede que el proyecto más adelante me dé problemas, o sea malo para manejar, tenga mala la dirección o tenga el famoso bump steer, que cuando, no sé, queda mal algo de la dirección no original empieza a hacer cosas raras el auto. Así que tengo dos soluciones para esto, dos. La primera es la más cara y que más tiempo me va a llevar, porque bueno, tengo que pedirme cosas y va a llevar mucho tiempo. La primera es pedir bomba de aceite de la RCX, que básicamente es la bomba, que es esta parte de acá, y el cañito este con el chupador, sin todos los contrapesos estos, que eventualmente yo la quiero poner porque si quiero que este motor tenga muchas RPM, o sea, gire muchas vueltas, estos contrapesos hacen que no puedas hacerlo. Al sacar los contrapesos tengo lugar para hacer un cárter nuevo y a darle lugar al fierro original, o sea, resoldarlo como lo tenía anteriormente, resoldar el fierrito de la dirección, y también tendría que reubicar el filtro de aceite, porque ahora me doy cuenta de que el filtro de aceite acá va a golpear con el extremo este de dirección, así que sí, no está bueno. Vamos a ver qué podemos hacer. Y la opción número 2 es seguir por este camino y ver si realmente puedo hacer cortar esos pedacitos y conectar todo y que funcione más o menos bien, hasta que, no sé, más adelante capaz que sí hago la opción número 1 cuando me lleguen todas las cosas, o no sé, en otra etapa del proyecto cuando volvamos a desarmar este auto más adelante. Bueno, ahí le corté más material al fierro este y mira, de este lado la dirección está toda torcida, o sea, esto está lo más allá posible, y acá tenemos una banda de lugar. Tranquilamente podría soldar acá la planchuela que quiero y llevar el fierro por acá, que yo creo que si hago ese laburo bien reforzado no va a haber problema en que esto, en lugar de ir todo recto, haga una curvita así y listo. Ahora, de este otro lado estamos más enquilombados, porque bueno, para empezar, acá podemos ver que literalmente va a ser tope en el tapón del cárter, que yo esto lo podría sacar porque de hecho encima ahora está mal, porque fíjate que el tapón está apuntando hacia arriba, ya que el cárter ahora lo tengo puesto de forma vertical al motor, entonces esto ya no queda bien. Y el filtro me parece que lo voy a volar al diablo. No sé si voy a poner un reubicador de esos universales, o capaz estaba pensando en cortar una brida de la forma de esto y ponerle dos tapones. Bueno, no sé, eso para otro video, pero creo que voy a arrancar por sacar el tapón del cárter sin modificarlo al cárter en sí y sacar el filtro de aceite a ver qué pasa. Bueno, loco, esto es lo que vamos a estar haciendo con la dirección ahora, para ver si podemos solucionarlo y probar también a ver cómo va a quedar. Ojalá que quede bien. Básicamente tengo que unir esta pieza acá con esta de acá. Lo voy a estar haciendo con una planchuela de 10 milímetros para que tenga poca flexión y tenga mucha resistencia. Y lo mismo de este lado. Tengo que alinearlos bien, pero por eso fue que soldé estos bulones acá, para poder alinear todo después perfectamente tal cual como estaba la pieza original antes de hacer el primer corte. Y bueno, eso es lo que vamos a usar ahora para terminar de alinear todo nuevamente. We'll be right back.
Bueno, luego yo tengo punteado apenas los separadores, o sea, las planchuelas con la barra del medio ahora. Así que vamos a probarla a ver cómo queda. A ver, Dios. Reza, Malena. Bueno, guacho, esto quedó una cosa así. Ahí tenemos el tunelcito en el cárter, que al final se me fue un poquito la mano. Pero bueno, la verdad es que me llevó mucho tiempo tomar la decisión de hacer la pieza esta así. Que al final, a ver, es súper sencilla. O sea, le puse un separador y el caño se lo puse más por afuera. Creo que no va a tener problema en transmitir bien la fuerza, porque esto no se va a flexionar. Y esto simplemente hace fuerza en estos sentidos. No tiene que trabajar con torsión, digamos. Espero. Así que nada, hay que probarlo. Ahora vamos a moverlo manualmente a ver qué pasa. Listo. Bueno, loco, ya se enfrió esto, ya está completamente soldado. Miren, así quedó. En algunos lados le pasé dos cordones o tres donde pude, pero esto creo que quedó re bien soldado. No creo que esto se flexione o lo suficiente para que me cambie la dirección del auto, ¿no? Capaz que un poco de flexión tiene, porque esto tiene que hacer mucha fuerza, pero papá, eso no se va a ir a ningún lado y eso no se va a ir a ningún lado. Bueno, y esto quedó básicamente así como les había mostrado antes, pero ahora ya está finalizado y es el diseño. Bueno, voy a probar el día que salga este auto finalmente a la calle, que faltan muchos meses, pero bueno, como les dije, pasa acá por el tunelcito, que el día de mañana voy a terminar de modificar el cárter, que como vieron lo modifiqué bastante, le saqué acá un planito. De este lado quiero extender el plano y hacer el cubo, ¿me entendés? Quiero hacerlo perfectamente cuadrado esto para aprovechar el espacio que tengo, porque acá ya le saqué cierto volumen de aceite y quiero recuperarlo acá. Y acá también le saqué un volumen de aceite. Quiero recuperarlo de algún lado para que no me falte aceite en el cárter, obviamente. Así que eso vamos a hacerlo mañana. Y también vamos a hacer lo de la tapa de válvula, que ahora que me estoy dando cuenta que estaba cortando el cárter, me parece que me va a quedar medio bajo el motor. Así que vamos a ver si una vez que modifiquemos la tapa de válvula, capaz que le podemos tirar un par de arandelas a las patas para levantarlo un poquito. No sé, ojalá que sí. Pero bueno, tendría que haber arrancado con eso capaz, pero no lo hice. Así que vamos a hacerlo a medida que podamos viendo, loco. La verdad que parece que sé lo que estoy haciendo, pero en realidad estoy re perdido. Así que bueno, loco, hasta acá vamos a estar llegando el día de hoy. Estoy muy contento de que el motor ya se está sosteniendo por sus propios medios. Ya terminamos las patas, terminamos la cuna del motor, terminamos el tema de la dirección, que me tenía muy frenado mentalmente, no sabía cómo lo iba a estar resolviendo. Por suerte, creo que lo resolví así, porque Chris, mi amigo, el que armó una de estas ya con K24, me dijo que tuvo que terminar adaptando una cremallera de dirección de un Chevette y que le fue un quilombo tremendo por el tema de poner... Bueno, nada, por suerte no tuvimos que hacerlo, espero no tener que hacerlo en el futuro. Así que bueno, loco, no se pierdan el siguiente video, que vamos a estar haciendo todo eso. Suscríbanse y activen la campanita para no perdérselo. Y bueno, loco, muchas gracias por el video y nos vemos la próxima.